A ver, que esto vale para hacer equilibrio. Entonces, lo que hacemos es que los ejercicios se complican al estar en un plano que se mueve, pero la clase se puede hacer sin plato. A ver, los pinchitos realmente son hacia arriba para mejorar la circulación, pero sí que es verdad que cuando llevas un rato con ellos aguanta regulero. Entonces, le das la vuelta si no lo aguantas. Es que la forma, digamos, arcaica de hacer un plato es, si tienes una tabla de madera, colocar pelotas de tenis para que se mueva. Pues, si queréis colocar el ordenador, porque la primera parte va a ser todo arriba, ¿vale? Tanto el estirar como el trabajar. Entonces, como decía, vamos a estirar desde arriba. Venga, vamos allá. Como siempre, nuestro peso simétrico, contraemos muslos, abdomen, hombros rectos al frente. Vamos allá. Cogemos aire arriba. Soltamos. Barbilla tronco. Cogemos aire arriba. Soltamos, barbilla tronco, una más, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, bien, vamos a los hombros, soltarlos bien porque el abdomen y la espalda lo vamos a hacer con los brazos, así que estirar bien. Bien, cambiamos de dirección, exageradamente grande, exageradamente grande. Muy bien, como decía, vamos a estirar para tonificación, ¿vale? Tiramos ahí del codo en sentido contrario. Muy bien, despacito cambiamos. Tiramos del codo en sentido contrario. Muy bien, vamos ahí, codo estirado, lo traemos al tronco. Bien, codo estirado al tronco. Bien, vamos a ir a los epicondilios, tiramos de los dedillos. Giramos, tiramos del dorso. Bien, tiramos de los dedillos. Giramos, tiramos del dorso. Bien, vamos a estirar las piernas también desde arriba, ¿vale? Venga. Vamos allá, a tres tiempos, sin botar en la espalda, cada uno lo que pueda. Venga, vamos allá, cogemos aire. Soltamos. Abajo, primera barrera, donde lleguemos, nos quedamos. Cogemos aire. Soltamos. Abajo, la segunda, muy bien. Cogemos aire. Soltamos. Abajo la tercera, fenomenal, aguantaros, aguantaros en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, arriba despacito,
Muy bien, vamos con los dedillos ahí hacia afuera. Venga, a tres barreras, desde arriba, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, aguantaros ahí, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito, dedillos hacia adentro, venga, la última, empezamos, desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, aguantaros, aguantaros, en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, fenomenal. Pues, a ver, para quien tenga plato, nos subimos al plato. Entonces, lo primero es encontrar el equilibrio, porque ya subirse es difícil, ¿vale? Entonces, una vez que encontremos el punto de equilibrio, bajamos ahí cogiendo aire, soltamos arriba, ¿vale? Cada uno en su respiración. Entonces, como es el primer día, el truco es llevar un poquito los dedos hacia adelante y así bloqueamos un poco el aire y se mueve menos. Pero hoy, porque es el primer día, pero luego ya no os dejaré que lo bloqueéis, ¿vale? Entonces, subiros, subiros primero. Encontrar ese punto ahí de equilibrio donde deja de moverse. Bien. Y vamos a intentar minuto y medio, ¿vale? Venga, vamos allá. Cogemos el aire ahí. Soltamos. Arriba. Venga, cada uno con su respiración. Ahí, bien. Ahí. Tiramos de cuádriceps, no metemos culete. Bien. Aparte de hacer equilibrio, estamos ganando fuerza en la musculatura que rodea los tobillos y las rodillas. ¿Vale? Y estamos enseñando a nuestro cuerpo a equilibrarse si hace amago de caída. Va a tener tiempo de reacción. Seguir, cogemos el aire. Abajo, eso es. Soltamos, subimos. Bien. Estamos sobre el plato. Cogemos aire abajo, soltamos, arriba. Estamos ahí cogiendo aire. Abajo, soltamos, arriba. Estamos sobre un plato de equilibrio, pero quien no tenga no pasa nada. ¿Vale? La ventaja es que no se desequilibra, es más fácil. Nosotros nos estamos cayendo de aquí. Venga, 10 segunditos más. Bien. Venga, la última bajada.
Bien, ahora al bajar, como llevamos un rato, la sensación es como de barco, que nos movemos, ¿vale? Es normal. Tener cuidadito. Vamos abajo, vamos a la esterilla, bajar ya si queréis el ordenador. Vamos a gato vaca, estiramos la espalda y hacemos alguno más, ¿vale? Lo voy a girar un poquito más. Ahí. Vamos a la posición cuadrúpeda. Venga, vamos a retomar el aliento con gato vaca. Cogemos aire, sacamos la cabeza, culete, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos la cabeza, la caderita, enchepamos. Muy bien, de nuevo, cogemos aire, sacamos cabeza, culete. Hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita, enchepamos, otra vez, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita. Enchepamos, fenomenal. Vamos sobre los talones, vamos a estirar la espalda, punto fijo el culete y nos crecemos con los brazos, gateamos con los brazos. Venga, punto fijo el culete, no le movemos. Vamos allá, gateamos, 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 a tope, a tope, a tope, aguantaros ahí a tope. Esa tensión la aguantamos en 5. 4, 3, 2, 1. Apoyamos los codos para relajarnos, pero vamos a dos más. Venga, de nuevo. Nos crecemos, gateamos, 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 a tope, a tope, a tope, gateamos a tope. Nos quedamos ahí aguantando. En 5, 4, 3, 2, 1. Apoyamos los codos. Muy bien. Una más. Nos crecemos. Gateamos. Gateamos. A tope, a tope, a tope. Gateamos a tope. Nos quedamos ahí aguantando. En 5, 4, 3, 2. 1, muy bien, apoyamos los codos, fenomenal. Pues vamos despacito boca arriba y ya empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces, para quien tenga plato, a ver, lo que vamos a hacer es ahí, la elevación a una sola pierna, es decir, suelto, como siempre, tengo mi abdomen ahí bloqueado, suelto el aire, subo ahí. Cojo, bajo. ¿Bien? Quien tenga plato, se va a colocar el plato en la pierna de apoyo. ¿Qué quiero decir? Que al subir sobre un plano inestable, esto se mueve. Entonces, si veo que me resiento de atrás, quitaros el plato. ¿Vale? Y subís sin él. Si es posible, con el plato. Si no, no lo quitamos. ¿Vale? Venga, vamos a colocar el punto de apoyo, rodilla estirada, pie en punta y vamos a 15, ¿vale? Venga, vamos allá, brazos al lado del cuerpo para guardar el equilibrio, cogemos aire, soltamos, arriba todo el tiempo que suelto el aire, cojo abajo sin dejar de apretar ese abdomen, suelto arriba, cojo bajo, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco,
arriba, 6, arriba, 7, a 15, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, muy bien. Vamos a descansar estirando la pierna, no que ha trabajado, la de apoyo. Y la estiramos ahí, extendiendo la rodilla, y si así no nos tira la parte de atrás, tiramos de los dedos hacia abajo. Si solo estirando la rodilla ya me tira, me vale. Si no, tiramos de los dedillos ahí hacia abajo, ¿vale? Estirarme la parte posterior. Han trabajado mucho los isquios, vamos a estirarlos ahí. La que estaba apoyada. Venga, en 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos dos piernas, pues vamos a cambiar el apoyo y subimos con la otra, ¿vale? Venga. La que nos falta, rodilla estirada, pie en punta y vamos allá. Vamos a 15. Venga, cogemos aire sin dejar de apretar. Soltamos. Arriba. 1. Arriba. 2. Arriba. 3. Arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, muy bien. Vamos a hacer como antes, la pierna que estaba apoyada, estiramos la parte posterior. Si solo ahí estirando la rodilla me tira, me vale. Que no me tira, bajamos de los dedillos, tiramos de los dedillos hacia abajo. En 5, 4, 3, 2, 1, vale. Como os decía, para trabajar también el abdomen, los brazos en esta sesión, vamos a trabajar el abdomen y la espalda con brazos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este. Ahí. Os recuerdo, no es subo, bajo. Es subo y me llevo el peso hacia adelante. ¿Sí? O sea, descargo el peso en las muñecas, el peso va a los tobillos. Es una parábola hacia adelante. Es decir,
Ahí. Me voy hacia adelante. ¿Sí? ¿Se ve bien? Pues venga, vamos a 15, ¿vale? Venga, vamos allá. Colocaros. Cogemos aire. Soltamos. Arriba. Uno. Arriba, soltando el aire. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Mírame. Arriba, rodillas hacia adelante. No es solo subir, ¿vale? Volvemos. 5, arriba. 6, eso es. Arriba. 7. Arriba. 8. Arriba. 9. Arriba. 10. Arriba. 11. Arriba. 12. Arriba. 13. Arriba. 14. Arriba. 15. Muy bien. Cogeros ahí un poquito y tiramos de las rodillas para descansar, que vamos a seguir con el abdomen, ¿vale? Tirar ahí un poquito de las rodillas. Muy bien. Bloqueamos ahí el abdomen. Venga, vamos a estirarnos. De brazos, de piernas, muy bien. Para descansar un poquito los brazos, vamos a hacernos el abdomen con la V, ¿vale? Y luego nos vamos al perro. Entonces, os recuerdo, el equilibrio lo tengo en los huesos del culillo y la punta de los dedos. Cuando suelto el aire, me extiendo de rodillas y de codos, cojo, me recojo, ¿vale? Suelto, me extiendo, cojo, me recojo, ¿sí? Pues venga, vamos a 15. Vamos allá, ¿vale? Venga, colocaros. Vamos allá, cogemos aire, soltamos, cogemos, no sé, cogemos, que volcamos, despacito, extendemos, dos, extendemos, tres, extendemos, cuatro, no pasa nada, ya saldrá. Extendemos. Cinco. Extendemos. Seis. Extendemos. Siete. Extendemos. Ocho. Extendemos. 9. Extendemos. 10. Venga, 5 más. Extendemos. 11. Extendemos. 12. Extendemos. 13. Extendemos.
14, extendemos 15, muy bien, cogeros ahí un poquito para descansar. Muy bien, venga, bloqueando el abdomen, vamos a estirarnos de brazos, de piernas. Fenomenal. Pues vamos despacito a hacer las dorsales también con los brazos. Entonces, os recuerdo que como antes, no es ahí subir y ponerme de puntillas, sino es subir y desplazarme hacia allá. O sea, intentar plantar los talones, ¿vale? Cuando voy hacia atrás. Arriba, atrás, una parábola, como antes, ¿vale? Pues ala, vamos desde la posición cuadrúpeda con los dedillos. Cogemos el aire. Soltamos. Atrás. Cogemos. Volvemos. Venga, atrás. Dos. Atrás. Tres. Atrás. Cuatro. Atrás. Cinco. Atrás. Seis. Atrás. 7, atrás, 8, atrás, 9, atrás, 10, atrás, 11, atrás, 12, atrás, 13, atrás, 14, atrás, 15, fenomenal, adelantar ahí un poquito las manos. Hacemos parada con el culillo para estirarnos. Muy bien. A ver, y como hoy los flancos lo vamos a hacer con la tabla, mejor que lo hagamos ahora y luego ya nos metemos a las piernas, porque si no, luego a lo mejor es inviable. Entonces, os recuerdo, ¿vale? Y quien no pueda me lo va a hacer en sirenita. Pero os recuerdo, la tabla lateral, tengo el brazo perpendicular, las piernas ahí abiertas en tijera para tener más base, y cuando suelto el aire contraigo el costado de la parte de abajo para elevar la cadera. O sea, es este movimiento, esta contracción. Ahí. ¿Sí? Quien no me lo pueda hacer, trabaja los costados, ahí, subiendo cuando suelta el aire, cogiendo al bajar, o sea, la sirenita, ¿vale? Entonces, voy a coger, porque no le tengo de espalda si no lo veo, voy a coger el reloj para cronometrar, os voy diciendo en franjas de 15. Quien pueda subirme en tabla, que suba en tabla. Quien directamente sabe que no puede subir en tabla, que haga la sirenita, ¿vale? Venga, nos colocamos. Estamos. Venga. Soltamos el aire. Y arriba.
15. Treinta, cuarenta y cinco, seguir, seguir, yo cuento, yo me bajo, pero seguir, ¿eh? Uno, ya me doy por satisfecha. Descansar ahí un pelín, doblando las rodillas, descansar un poco y nos cambiamos de costado. Venga, despacito nos cambiamos de costado. Ya sabéis que hay que mantener la simetría, entonces el tiempo que hayamos estado aquí haciendo el esfuerzo, el mismo tiempo hay que hacerlo del otro costado, ¿vale? Bueno, vamos allá, nos colocamos, alineamos en tijera, estamos, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, arriba. Quince, treinta, cuarenta y cinco, uno, muy bien, descansar ahí un pelín. Pero quedaros ahí de costado porque vamos a hacer la serie de cuatro con las piernas, ¿vale? Es decir, os recuerdo, estamos apoyando el meñique, el talón está elevado, ahí talón con talón, el primero, cojo el aire, cierro rodillas, suelto, abro. El segundo, entro doblándolo todo, incluido el tobillo, suelto, estirándolo todo. ¿Bien? El tercero, suelto el aire, ahí, rodilla estirada, pie en punta, cojo, bajo, y el cuarto, círculos, donde cuando estoy delante cojo el aire, cuando estoy detrás le suelto, ¿vale? Venga, vamos allá, con el talón levantado, rodilla de abajo flexionada, en este caso la de arriba también. Vamos allá, cogemos aire, cerramos, soltamos aire, abrimos, venga, cerramos, dos, cerramos, tres, cerramos, cuatro, cerramos, cinco, seis, cerramos, siete, cerramos, ocho, cerramos, nueve, cerramos, 10, cerramos, 11, cerramos, 12,
cerramos, 13, cerramos, 14, cerramos, 15, muy bien, entramos ahí doblándolo todo, salimos estirándolo todo, bien, entramos, estiramos, 2, acordaos del tobillo, entramos, el tobillo solo, eso es, estiramos, 3, entramos, estiramos, 4, doblamos, estiramos, 5, doblamos, estiramos, 6, doblamos, estiramos, 7, doblamos, estiramos, 8, doblamos, estiramos, 9, doblamos, estiramos, 10, doblamos, estiramos, 11, doblamos, estiramos, 12, doblamos, estiramos, 13, doblamos, estiramos, 14, doblamos, estiramos, 15, apertura, soltamos ahí, rodilla estirada, pie en punta, cogemos abajo, 1, arriba, 2, acordaos el mismo número de ambas piernas y paramos, arriba, 3, arriba, 4, talón de la pierna de abajo levantado, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, círculos, venga, cogemos el aire delante, le soltamos detrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no paréis el círculo, 13, 14, 15, muy bien, vamos a descansar cruzando la pierna que ha trabajado, la cruzamos ahí, la que ha trabajado la cruzamos, deslizamos la de atrás y bajamos los antebrazos. No me hagáis trampas, no es hago el círculo rápido y me espero, hago el círculo rápido y me espero. La pierna no para de moverse, que os estoy viendo.
Venga, en 3, 2, 1, despacito, vamos a cambiarnos de costado y hacemos la serie del otro costado. Ha sido, Jorge, las dos últimas ha sido a 10, 10, 12 creo que has hecho. El mismo número de este lado, a 10, ¿vale? Las que hagáis en un lado, si no llegáis a 15, las mismas en el lado contrario, ¿vale? Venga, vamos a colocarnos. Acordaros, nos colocamos sobre el meñique, el talón está levantado. En la primera las dos rodillas están flexionadas. Venga, vamos allá. Cogemos el aire, cerramos, soltamos, abrimos, venga, cerramos, dos, cerramos, tres, cerramos, cuatro, cerramos, cinco, cerramos, 6, cerramos, 7, paloma, bájame el cuello, que te vas a hacer daño, apoya la cabeza, cerramos, 8, te va a doler, cerramos, 9, cerramos, 10, cerramos, 11, cerramos, 12, cerramos, 13, cerramos, 14, cerramos, 15, muy bien, acordaos del tobillo, doblamos todo, atrás, estirándolo todo, soltamos el aire, venga, doblamos cogiendo, soltamos aire, atrás estirando, dos, doblamos, tres, doblamos, cuatro, doblamos, cinco, muy bien, doblamos, seis, doblamos, 7, doblamos, 8, doblamos, 9, doblamos, 10, doblamos, 11, doblamos, 12, doblamos, 13, doblamos, 14, doblamos, 15, bien, rodilla estirada, pie en punta, soltamos arriba, cogemos, bajamos, arriba, dos, arriba, muy bien, tres, ya va picando, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba,
13, arriba, 14, arriba, 15, círculos, cogemos el aire delante, soltamos detrás, venga, 1, 2, 3, 4, 5, venga Susana, que ya está hecho, 6, venga, ánimo, 7, 8, 9, 10, 11, María Jesús también le va costando, voy a aguantar, 12, las tres últimas, 13, 14, 15, bien, venga, vamos ahí a cruzar la que estaba trabajando, la cruzamos por delante, venga, la cruzamos ahí, deslizamos la de atrás, bajamos los antebrazos, la que estaba trabajando es la que cruzamos, ahí, lo ves Paloma, la tengo cruzada. Venga, en 3, 2, 1, venga, vamos despacito. Bueno, ya lo que yo tenía planificado es la reeducación postural, pero como ya lo estamos haciendo otra edición, nos hacemos uno de propina y luego... ¿Cómo vais? Bien, ¿no? Uno y ya. Vamos a hacer abdomen, ¿vale? Vamos a hacer ahí, el de aguantar ahí arriba, ¿vale? Las 6 series de 10 y ya sí que estiramos, venga. Colocaros. Vamos allá. Colocaros bien, apretaros bien, pegaros a la esterilla, las lumbares a la esterilla. Piernas a 90 grados, manos a la nuca, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, arriba, aguantamos, en 10, aguantar, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba, son 6, no te relajes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba la tercera, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, venga, soltamos, arriba la penúltima, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba la última, en 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Vale, muy bien. Ahora sí, vamos a sentarnos y vamos a la tortuga, ¿vale? Venga, vamos despacito. Vamos ahí planta con planta. Acordaros, me he tragado un palo y me ayudo de los brazos para hacer palanca. Pero mi tronco baja desde el sacro a la cabeza como una tabla. Hago palanca ahí apretando con los brazos, ¿vale? Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soltamos. Venga, primera barrera donde lleguemos. Ahí nos quedamos. Cogemos aire. Soltamos lo que nos dejen los músculos. Segunda barrera, bajamos, muy bien. Una más, cogemos aire. Soltamos abajo, la tercera, aguantar ahí a tope, aguantar. En 5, espalda recta, 4, 3, 2, 1. Bien, nos aflojamos. Muy bien. Vamos a la bailarina. Rodillas estiradas y los pies se van a venir hacia mí. Venga, vamos allá. Colocaros, rodillas estiradas y... Venga, metemos la tripa todo lo que podamos. Ombligo a las lumbares. Nuestro pecho arriba, los hombros atrás. Hacemos cuello jirafa, miramos al frente. Nos traemos los tobillos y aquí que tira mucho, intentamos despegar el culete de la esterilla, tiramos hacia arriba, tiramos, 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 no descoloquéis ni un pelo, volvemos a apretar la tripa, pecho arriba, hombros atrás, nuestro cuello largo al frente, nos traemos los tobillos. Venga, tiramos de la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, no os descoloquéis, cogemos aire, venga, soltamos el aire, volcamos hacia adelante el tronco sin descolocarnos, espalda recta, volcamos, una más, cogemos aire, soltamos, volcamos hacia adelante, tira la muerte, aguantaros ahí, aguantaros, aguantaros. En 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ahora sí nos aflojamos. Bien, mira, vamos a la rana, vamos a la cadera anterior y terminamos, ¿vale? Vamos boca arriba, ahí planta con planta, como una... Como cuando diseccionan los americanos la rana. Ahí, planta con planta. Venga, vamos allá. Las palmas hacia arriba. Levantamos el culete. Giramos la cadera y la volvemos a bajar para que las lumbares estén totalmente pegadas a la esterilla. Desenrollo los hombros. Mis hombros tienen que estar pegados al suelo. Hombros pegados al suelo, saco pecho. Cuello jirafa, lo sujeto apoyando la cabeza, sin que se me despeguen las lumbares ni los hombros. Empujo de los talones, culo y cabeza contra el suelo, empujar. Queréis atravesar el suelo con la cabeza, con los talones, con el culo. Empujamos, último esfuerzo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Nos aflojamos despacito. Muy bien. Y ahí despacito. Nos vamos incorporando. Nos vais a marear. Muy bien. Y ya, ya estamos. Hasta mañana.